Los alumnos de la SEPERA de la Frigolet de Nerva volverán a experimentar la sensación de hacer radio en la emisora pública de su localidad gracias al proyecto Envejecimiento Activo en tu Pueblo, la radio como elemento dinamizador, que pondrá en marcha la Asociación de Emisoras Municipales y Ciudadanas de Andalucía de Radio y Televisión, EMARTV, en colaboración con el Ayuntamiento de Nerva, su emisora municipal, Onda Minera, y el Centro de Educación para Personas Adultas, y cofinanciado por la Fundación Obra Social La Caixa. El coordinador de la Asociación de Emisoras, Pedro Feria, acompañado por el concejal de comunicación del Ayuntamiento de Nerva, Samuel Delgado, y otros ediles del equipo de gobierno local, han pasado por las aulas del Centro de Educación para explicar a los alumnos todos los pormenores del proyecto y animarles a participar de lleno en su desarrollo. Mira, nosotros, vengo en representación de EMARTV, que ya os lo he explicado muchas veces, por lo tanto voy a ser muy sintético. Vosotros tenéis una de las radios y televisiones municipales más modélicas de toda Andalucía. El trabajo que hacen desde la radio y la tele de aquí es brutal y además ya sabéis, no os tengo que vender nada porque ya sabéis todo el trabajo que desarrollan, la potencialidad que tienen, cómo sirve para mostrar el municipio al mundo. Ahora estaba hablando con Juan y ya me cuenta no solamente a los vecinos y vecinas de Nerva, sino la cantidad de gente que se conecta a toda la página web y a todas las redes que vuelcan. Vecinos y vecinas vuestros que están por España, por el mundo, por Europa, por donde estén, porque las nuevas tecnologías lo permiten, y nosotros seguimos trabajando la radio. Entonces, bueno, en EMA somos, o intentamos ser, 100 emisoras, todas del mismo nivel que la que tenéis vosotras aquí. Algunas son mejores, esto es como los niños, en 100 hay de todo, algunos son mejores y aprueban y sacan sobresaliente, otros son peores y no les gusta la acelga, la espinaca y suspenden. ¿Vale? Y no comen verdura. Entonces, entre todo este colectivo de emisoras, lo que queremos es trasladar una información de servicio público. Queremos que se refleje el territorio andaluz, que se refleje la importancia del producto local, que se refleje las buenas prácticas que hacen en los ayuntamientos, que ya escuchando aquí un poco las actividades que ponen en marcha en Nerva a lo largo del año, o este mismo centro de adultos, una buena práctica, pues poner en valor todo lo que se desarrolla desde los propios pueblos andaluces. Las capitales hacen muchas cosas, pero en verdad lo que se hace en las capitales es copiar lo que se hace en los pueblos, pero a gran escala, ¿vale? Entonces, nosotros defendemos el ámbito rural, el ámbito municipal, y por eso tenemos una antena de radio de 24 horas al día que hacemos desde Sevilla, pero participada por todas estas emisoras que forman parte de nuestra red. Nosotros, en vez de ser una cadena, que es algo vertical, somos una red y lo defendemos siempre porque intentamos trabajar en horizontal. Todas las medidas que se ponen en marcha en la asociación y todos los proyectos como este, que ahora os contaré, es algo consensuado con las emisoras. Tanto es así que yo envío un correo, ¿quién quiere participar en este proyecto que voy a poner en marcha? Y normalmente hay 10, 12, 15 emisoras, 10, 12, 15 ayuntamientos que quieren participar. Y Nerva siempre quiere participar, lo cual es de enhorabuena para todos los que estéis aquí, menos yo, que soy el único no nervensa, aunque siempre digo que yo, como vengo tanto, yo también lo soy ya. Este proyecto en concreto es de la Fundación La Obra Social La Caixa, ¿vale? Y lo que le presentamos era un proyecto que tenía que ver con el ámbito de las personas mayores, aunque siempre puede participar más gente, pero principalmente las personas mayores, para trasladar o intentar que las personas mayores puedan tener presencia en los medios de comunicación y en este caso locales, ¿vale? ¿Por qué? Porque la imagen que se traslada desde los medios de comunicación de vuestro colectivo, un colectivo al que vamos a llegar todos, si Dios quiere, es muchas veces ninguneado, es muy homogéneo, ¿no? Los mayores es como un colectivo que parece que es todo una única persona, ¿no? Y cada persona dentro de ese propio colectivo tiene sus inquietudes. También hay muchos estereotipos relacionados con que estáis solos, que no queréis cambios, que no os gusta salir ni hacer otro tipo de actividades. No, estos son los estereotipos, esto es contra lo que nosotros luchamos. Entrar, exactamente. La realidad dice que cada vez que yo voy a un municipio a contar esta cosa, me di cuenta de que ya se hacen un montón de actividades. Se empezó con las actividades deportivas y de salud, de envejecimiento activo, pero luego se pasó ya a bailes, viajes, senderismo, zumba y no sé cuántas cosas más que hacéis a lo largo del año, que es brutal, ¿no? Entonces, bueno, venimos a defender un poco la presencia del colectivo, que no sois sujeta nietos,
¿vale? Que en muchos lugares, efectivamente, por las circunstancias de la crisis y demás, pues evidentemente el soporte de las personas mayores, vuestro soporte es fundamental, ¿no? Para las familias. Pero bueno, habéis tenido que ocupar otro rol que ya habíais dejado y tenéis ahora en este momento pues que volver a hacer roles que se supone deberían hacer vuestros hijos y vuestros nietos, ¿vale? Todo esto trasladado a la radio. Es abrir una ventana para que vosotras opinéis con vuestro punto de vista sobre las cuestiones del día a día y sobre aquello que más os interese. Se puede hablar de absolutamente todo. Algunas de vosotras ya han participado en otro proyecto similar y habéis pasado por la radio y habéis grabado con Juan estas tertulias. Pero faltaba una parte formativa que para el otro proyecto no había presupuesto, que es que venga alguien a daros, además de hacer las tertulias, que venga alguien a daros una serie de nociones de tal manera que, oye, vamos a hablar en la radio lo que queramos, sin ningún tipo de censura, pero nos van a enseñar a hacerlo un poquito mejor. ¿Vale? Nos van a enseñar a vocalizar, nos van a enseñar a leer para la radio, nos van a enseñar a quitarnos el miedo de los micrófonos, nos van a enseñar a una serie de puestas de escena dentro del estudio de radio, ¿vale? Y vamos a manejarnos. No es mucho, aquí no va a salir ningún Iñaki Gabilondo, ninguna Pepa Bueno, ni ninguna Encarna Sánchez, ¿vale? O a lo mejor sí. A lo mejor sí. Entonces, la idea es que durante 5 tardes de octubre, que además viene fantástico porque me acabo de enterar que empieza el Día del Mayor y se sucederán una serie de actos relacionados con los mayores, pues poner en marcha esta serie de clases durante 2 tardes a la semana, yo más o menos con Juan Carlos y con la persona, la monitora que vendrá a daros las clases, que alguna ya la conocéis, se llama Almudena, es de Almonte y estuvo ya con vosotras. Pues vendrá martes, jueves y martes, así hasta 5 días de octubre. ¿Qué va a pasar el martes? ¿Y el martes cómo? Coinciden, no. Empezamos el martes siguiente. Ah, vale. ¿Vale? Se ha notado. ¿Eh? Esto está todo coordinado. A ver, pásame esa hoja, si no te importa, del calendario. ¿Y el 9? Porque lo traigo el 9. Aquí tiene. Martes 9. No, 8. 8. El martes 8, el jueves 10. El martes 15, el jueves 17 y el martes 22. Esas tardes serán las que nosotros necesitemos para poner en marcha este programa de radio. Estas nociones, esta formación radiofónica. ¿Qué ejercicios hay que hacer? No solamente vamos a aprender. ¿Qué ejercicios hay que hacer? Pues 2. 1, grabar 3 pildoritas sobre cuestiones que vosotras entendáis que se deben emitir por la radio, envejecimiento activo, memoria histórica, el papel de los mayores en la sociedad, lo que queramos. Esto lo iréis viendo, lo iréis trabajando con la profesora y ahí yo no me meto, vuestras inquietudes, pues bueno, ya las mostraréis y seguro que llegamos a algún acuerdo. Lo mínimo que recoge el proyecto son 3, si hacemos 10, porque somos muchas, para que habléis un poquito más, vaya, ¿vale? Y el segundo ejercicio, en el otro proyecto, algunas de vosotras vinisteis al Alcázar porque en los 4 municipios que participaron, Chipiona, Nerva, etcétera, Castro del Río y Sevilla, lo que hicimos fue dividirnos y para fomentar el envejecimiento activo, algunas fuisteis al Alcázar y otras fueron a Medina Zahara, Córdoba. Este proyecto tiene la formación que el otro no lo tenía, pero no tiene el viaje. Esta vez lo que hacemos nosotros es venir aquí a veros, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es, el día sábado, que lo acabamos de cerrar también con ella, el domingo, perdón, aprovechando que es la carrera, el 1 de noviembre, el 27, perdón, sí, el domingo 27, aprovechando que es la carrera del cáncer y de la mujer, pues vamos a hacer nosotras un programa de radio de 2-3 horas, más no, para no aburrir a la oveja, para que cuando la gente esté corriendo, mientras la gente corre, nosotras vamos a hacer un programa de radio en un espacio público de Nerva, para que nos vean todos los vecinos y vecinas lo que hemos aprendido en esas 5 tardes que hemos dado de clase. ¿Vale? Ese programa también lo vais a hacer vosotras como queráis. Con Almudena trabajaréis los contenidos, podéis entrevistar a quien os dé la gana de Nerva y con Hipólito y Alexis
intentar conseguir que estas personas estén, ¿vale? ¿Que queréis responsables municipales? Pues responsables. ¿Que queréis profesores ex responsables municipales? Pues también. ¿Que queréis el alcalde o la alcaldesa, no sé qué tenéis ahora? Pues también. ¿Que queréis un jardinero? A quien nos dé la gana. Confeccionaréis un programa de 3 horas, evidentemente gente de la carrera ya aprovechamos y vinculamos las dos actividades. Y luego también la idea de vincularlo a alguna actividad es que, además de hacer el programa para que no estemos solas, de alguna manera un poco más clandestina, pues aprovechando que todo el mundo está en el paseo con esta actividad, pues nosotros nos sumamos. ¿Vale? Y ahí estáis vosotras pasando por los micrófonos y haciendo el programa de radio en directo. En directo. ¿Vale? Unas hablando y otras trayendo gente para entrevistar. Ahí está. ¿Que algunas queréis participar en la marcha? Bueno, pues ya luego, o habláis antes o habláis después y nos contáis cómo ha sido el recorrido y cómo ha ido la actividad. Ya lo he hablado varias veces con Juan Antonio y la idea es esa. Respecto al proyecto, dar las gracias, ¿no? por acoger de nuevo a Nerva, contar con Nerva. Eso se nota que hay una estrecha colaboración entre la asociación y el Ayuntamiento de Nerva, y la verdad, pues yo aterrizo aquí nuevo en este tema y estoy súper contento, ¿no?, cuando escucho a... Bueno, soy seguidor de la radio, pero cuando me cuenta Alessio, me cuenta Hipólito lo que se ha trabajado, lo que se trabaja, los proyectos que hay en mente, pues la verdad que me siento orgulloso, ¿no? Me siento orgulloso de que haya una radio con 35 años de solera ya. Sí, de las más veteranas. Y la verdad que súper contento. Lo que hablábamos, si la asociación de radio tiene el proyecto con los más pequeños o con los más jóvenes, pues la verdad que si nos acercaran al pueblo sería una actividad bonita también. ¿Tenemos algún proyecto presentado con... bien a través de la Unión Europea o bien a través de la Agencia Andaluza de Cooperación, que es trabajar en escuelas? Ya venimos trabajando en escuelas. Entonces, si ahora que se resolverá de aquí a un mes más o menos, menos de un mes, lo aprueban, pues entonces lo que haremos será incorporar a Nerva en el listado de... Pues sería... Al centro educativo, estos son centros educativos. ¿Eso conllevaría nuevos equipos para la emisora o...? Pues eso no de momento, pero bueno, sí hay ya... Eso que conseguimos, ¿sabes? No. Sí hay una subvención ahora mismo, que esta es una de las luchas también de Ema. Eso va por ti también. Sí, ya. Sí. Claro. Hay una... Ya sabe mi técnico que yo apuesto. Que hay dificultades, pero que yo... Como he dicho, la radio a mí me ha dado a que se me conozca afuera, ¿sabes? Entonces yo creo que también le debo algo a ellos, y mi forma de compensar es trabajar por la radio, evidentemente. Sí. Pues nosotros seguiremos, vamos, contando con Nerva para... Bueno, aparte Nerva está, no lo he dicho, ya lo digo como siempre, Nerva está en el Consejo de Administración de EMA, y entonces muchas de las líneas programáticas de la asociación pues tienen que ver con lo que también opina este ayuntamiento, ¿no? Que además, ya digo, en lo que es comunicación local es santo y seña de la asociación, y sabemos. Es verdad que en muchos casos ha sido por la fatiga de ellos de estar al pie del cañón. Sí. En, por ejemplo, toda la cuestión de la crisis minera que hubo aquí en sus tiempos, eso fue leyenda. Vosotras habéis vivido en vuestras carnes, lógicamente, vuestra familia, vuestros hijos, pero eso se conoció en Andalucía gracias, entre otras cosas, que esta gente no descansaba ni hicieron la marcha con los mineros, y estaba la gente todos los días pendiente de lo que se contaba desde Nerva, de lo que contaba Juan, en antena desde Punta Umbría, que Huelva, hasta Almería, vamos, y pendiente de todo este movimiento. El año pasado, por otra triste noticia, que el año pasado fue, ¿no?, del incendio que tuvisteis aquí al lado. Entonces, que suelen ser siempre por cosas que no son muy positivas, pero bueno, que en el fondo también son, hay que contarlas, y evidentemente, pues, Nerva está ahí, es un referente. Así que nada, muchas gracias por dejarme que os robe este tiempo, y nos veremos próximamente, ¿vale? Bien con Almudena, y por supuesto, el día de la carrera de la mujer, que estoy pensando venir en chándal y hacer la marcha, no la carrera, pero la marcha. El proyecto se desarrollará por medio de 3 talleres de formación en radio para personas mayores de 60 años de 3 municipios de menos de 10.000 habitantes de 3 provincias andaluzas, a saber, Fernán Núñez, de la provincia de Córdoba,
Marmolejo en Jaén y Nerva en la provincia de Huelva. Durante estos talleres se trabajarán contenidos para producir 3 microespacios radiofónicos de entre 1 y 2 minutos, preferentemente abordando diferentes bloques temáticos. Estas cápsulas de radio se emitirán durante todo un año en la red de emisoras municipales y comunitarias de Andalucía, de la que forman parte alrededor de un centenar de radios. Cada taller de radio para personas mayores tendrá su evento final, una jornada de radio en la calle, en una plaza céntrica o parque municipal de la localidad, donde se contará con representantes del ayuntamiento, de ONGs, colectivos ciudadanos del municipio, para que pasen por los micrófonos y sean entrevistados por el alumnado formado en el taller de radio. En el caso de Nerva, el evento se llevará a cabo en la Plaza de los Hijos Ilustres junto al Museo Vázquez Díaz, en pleno centro de la localidad, el domingo 27 de octubre, coincidiendo con la primera carrera contra el cáncer de mama. De esta forma, la actividad formativa no se queda en las aulas solo o en las radios municipales, sino que se acerca a pie de calle a la ciudadanía, haciendo visible el trabajo realizado durante el taller por parte de las personas mayores formadas, animando a otras personas mayores o no tanto a participar en actividades similares o mantenerse activos y crear redes sociales que les ayuden a disfrutar más de esta etapa de la vida. La idea última de este proyecto, que suele ocurrir con otros formativos en radio de este tipo, es que las personas formadas se animen a participar como voluntarias en la emisora municipal o comunitaria más cercana. De este modo, EMARTV cumple uno de sus objetivos fundacionales: contribuir a la democratización de los medios y, por ende, a la dinamización de las poblaciones rurales andaluzas.